Este cafetal se ve excelente, con mucho vigor y desde ya promete una gran cosecha. Para más y mejor café, antes de la primera flor, aplica Yaraliva Nitravor. Amigo caficultor, es importante aplicar Yaraliva Nitravor en etapa de prefloración, porque promueve una floración abundante, mejorando el cuajado de flores a frutos. Genera mayor resistencia y sanidad en la planta. Además, Yaraliva Nitravor Pro Zinc suministra zinc de alta eficiencia, esencial para la formación de entrenudos y nuevos brotes. Ten en cuenta que bajo un modelo de 4 abonadas por ciclo, debe aplicar en prefloración a una dosis de 50 gramos por planta. Y bajo un modelo de 2 o 3 abonadas por ciclo, debe aplicar Yaraliva Nitravor en mezcla con embajador, en una relación 2:1, a una dosis de 100 gramos de la mezcla por planta. Aplica en la gotera alrededor del árbol, cuando esté en zona plana, y en media luna en zonas de ladera, asegurando el contacto directo con el suelo. Para más y mejor café, antes de la primera flor, aplica Yaraliva Nitravor. Bueno, buenos días a todos. Estamos hoy desde el municipio de Chinchina Caldas, en la finca El Prado. Y digo estamos porque en el teléfono o la cámara me acompaña Mónica Marín, líder agronómico, y yo, Guido Hernán Franco, gerente agronómico para la zona occidente de Colombia, para Yara. Hoy estamos acá en Chinchina, en esta finca, porque queremos hacer el lanzamiento de nuestra campaña de prefloración. ¿Y por qué estamos haciendo este lanzamiento de esta campaña? Porque hoy la mayoría, en estos momentos, la mayoría de las zonas del país, las zonas cafeteras del país, están en esta época de prefloración. ¿Y cuáles son esas zonas? Esas zonas son las que tienen cosecha principal en el segundo semestre del año, o sea, entre septiembre y noviembre de cada año. ¿Y cuáles son esas zonas del país? Estamos en la zona de Antioquia, la zona de Santanderes, la costa atlántica, en algunos municipios del Valle del Cauca, como Alcalá, Ulloa, en el Huila, en la zona sur del Huila, municipios como Pitalito, Acevedo, Isnos, Palestina. En la zona norte del Tolima, en municipios como Herbeo, Fresno, Palo Cabildo, ¿sí? Adicional también, pues, no podríamos estar aquí en el eje cafetero sin estar en esta época de prefloración. Entonces, principalmente también en el eje cafetero, Caldas, Quindío y Risaralda. Entonces, les voy a contar la dinámica del día de hoy. Durante estos días hemos recibido unas preguntas de nuestros caficultores y hoy Mónica nos las va a leer. Mónica, si quieres empezamos con nuestra primera pregunta. Buenos días. Guido, nos pregunta el señor Uriel del municipio de Anserma, Caldas. Ahora que mi cosecha está terminando, ¿qué debo hacer para prepararme para la que sigue? Listo, Mónica. Entonces, ¿cuál es la respuesta? En este momento estamos terminando cosecha y debemos preparar este árbol para obtener una muy buena cosecha, para que llegue una muy buena floración. Y si quieres te acercas un poco y te voy a mostrar despacio para que se vea bien en la cámara, que ya empezamos a ver todos estos nudos, empezamos a ver diferenciación. ¿Y por qué Yaraliva Nitravor en este momento? ¿Por qué debemos aplicar Yaraliva Nitravor en este momento? Porque en ensayos que hemos hecho en Yara, hemos encontrado que con la aplicación en prefloración con Yaraliva Nitravor, vemos que tenemos 25% más de nudos, de esos nudos con fruto,
y 25% más de frutos en cada nudo. Entonces, es ahí la importancia de hacer una muy buena aplicación en estos momentos, porque es el momento ideal para hacerlo. Adicional, recordemos que en estos momentos estamos viviendo un evento climático de exceso hídrico llamado Niña. ¿Y qué pasa en esos momentos de exceso hídrico? La planta tiene menos porcentaje de cuajamiento. Entonces, ahí es donde cobra mayor importancia la aplicación de Yaraliva Nitrabor. ¿Y por qué cobra importancia? Porque también en ensayos que hemos hecho, hemos demostrado que en esas épocas de estrés por exceso hídrico, por exceso de lluvias, la planta normalmente detiene su crecimiento y la tasa fotosintética es mucho menor. Pero cuando aplicamos Yaraliva Nitrabor, este crecimiento y esta tasa fotosintética no es tan reducida como si no aplicáramos el producto. Mónica, ¿tenemos más preguntas? Listo, Guido. Entonces, a ver si me queda claro. Para tener una buena cosecha el próximo año, este es el momento de aplicar Yaraliva Nitrabor. Sí, Mónica, así es. Que nos quede bien claro, este es el momento ideal. Diciembre, enero 2021. Debemos hacer la aplicación. Y adicional, como les venía diciendo por el evento de Niña, tengamos en cuenta que cuando tenemos esos excesos hídricos, el porcentaje de cuajamiento puede reducirse. Y en Colombia está demostrado que puede pasar entre un 20 y un 90%. Entonces, si no aplicamos Yaraliva Nitrabor, podemos tener cuajamientos mucho menores y una menor cosecha, pero si hacemos, sabiendo que tenemos la situación de Niña, debemos aplicar Yaraliva Nitrabor. Guido, nos pregunta el señor Edison Fernando desde el municipio de Palestina en el Huila. ¿Cuánto debo aplicar de Yaraliva Nitrabor en esta época para tener una buena cosecha? Don Edison, en esta época, bajo un modelo de 4 aplicaciones al año, debemos aplicar 50 gramos por planta de Yaraliva Nitrabor. Esto para una densidad aproximada de 5.000 plantas por hectárea. Otra pregunta. Listo, Guido. La señora Gladys desde Roldanillo en el Valle del Cauca nos pregunta, si yo solo hago 2 o 3 aplicaciones de mi ciclo en el cultivo, cómo debe ser mi fertilización en prefloración? Señora Gladys, una pregunta muy importante. Cuando hacemos 2 o 3 aplicaciones al año, en estos momentos debemos hacer una combinación de un producto llamado Embajador, Yaramila Hidran o Remital. Son 3 productos diferentes. Pueden ser uno de esos 3 productos en una combinación 2-1 con Yaraliva Nitrabor. ¿Y qué significa 2-1? Que cogemos 2 bultos de Embajador y un bulto de 50 kilos de Yaraliva Nitrabor. Tengamos en cuenta que en algunas zonas del país ya estamos comercializando el Yaraliva Nitrabor en sacos de 25 kilos. En este caso, deberíamos de aplicar la combinación, debería ser 2 bultos de Embajador por 2 bultos de 25 kilos de Yaraliva Nitrabor. Listo, Guido. Nos pregunta el señor Osvaldo desde el municipio de La Mesa de Los Santos en Santander. Si yo quiero producir café de mejor perfilación en taza, ¿qué debo aplicar en este momento? Qué buena pregunta. Debemos aplicar Yaraliva Nitrabor, pero con zin. ¿Y cómo se llama ese producto? Se llama Yaraliva Nitrabor Pro Zin. Que ese zin nos ayuda a tener unos contenidos ideales de sacarosa y cafeína, lo cual me va a llevar a tener una mejor perfilación de taza. Adicional, tengamos en cuenta que ensayos que hemos realizado con Yaraliva Nitrabor Pro Zin, hemos encontrado que obtenemos 25 hasta un 30% más de frutos por rama. Entonces, ahí tienen la mejor recomendación si quieren adicionalmente tener un mejor perfil de taza. Perfecto, Guido. Ahora el señor Julio César desde Río Blanco, Tolima, nos dice, entonces, ¿solo necesito aplicar Yaraliva Nitrabor y voy a tener una mejor producción? Mónica, esa es otra muy buena pregunta. La verdad es que todas las preguntas son muy interesantes. Definitivamente, este es solo el comienzo. Esta aplicación es solo la punta de lo que debemos hacer en el plan nutricional completo del año en Yara. Entonces, hacemos esta aplicación y empezamos a garantizar nuestra
buena productividad el próximo año. Pero adicionalmente, el próximo año debemos hacer aplicaciones en llenado, que es más o menos en marzo, abril del próximo año, y otra aplicación en precosecha que podría ser entre los meses de junio y julio. Pero debemos tener en cuenta que este es solo el comienzo, es una de dos, tres o cuatro aplicaciones en el año, Moni. Listo. Guido, ahora tenemos el otro lado del clima. Nos pregunta el señor José Luis de Concordia, Antioquia. En mi zona casi no llueve en esta época. Si aplico el fertilizante que usted me recomienda y no llueve, ¿qué puede pasar? Mónica, nuestros fertilizantes están, el nitrógeno de nuestros fertilizantes está hecho en forma nítrica y en forma amoniacal. ¿Qué quiere decir? Que es la forma eficiente cómo se debe aplicar el nitrógeno. La forma nítrica es como la planta prefiere en el nitrógeno, tomar ese nitrógeno, ¿sí? Y el amoniacal es lo que van toma, la forma de nitrógeno que van tomando durante el tiempo. Adicional, estas formas son las más eficientes, ya que no presentan volatilización. Entonces la respuesta es sí, lo podemos aplicar, así tengamos pocas lluvias. Pero tengamos en cuenta que el producto va a empezar, la planta lo empieza a tomar en el momento que haya humedad. Pero definitivamente sí lo podemos aplicar en estos momentos, en otros momentos que tengamos pocas lluvias, porque no vamos a tener pérdidas por volatilización. Bueno, Guido, entonces ya que estamos hablando de formas de nitrógeno, quiero preguntarte que he escuchado varios cafeteros que utilizan que al terminar la cosecha, fertilizantes nitrogenados, dizque con el fin de volver a vestir los cafetales después de la cosecha. Con Yaraliba Nitrabor también lograríamos esto. Claro, Mónica, como les acabo de decir, Yaraliba Nitrabor es tiene nitrógeno en forma, en un 90% en forma nítrica, que la planta lo necesita realmente rápido. Y ese nitrógeno nos ayuda a que tengamos un mejor desarrollo de hojas, que el árbol se vuelva a vestir, ¿sí? Y lo tengamos perfectamente preparado para la época de prefloración. Adicional, tengamos en cuenta que nosotros, Yara hizo un ensayo en Brasil, donde se midió el flujo de savia durante todo el ciclo del cultivo, y se encontró que en la época de floración, la mayor concentración que tenía en la savia era nitrógeno en forma nítrica. Entonces, adicional, vamos a tener tres cosas. Vamos a vestir mejor, a vestir el árbol, prepararlo para prefloración, tener un mejor cuajamiento, y adicional, vamos a aportarle nitrógeno nítrico que necesita la planta en esos momentos. Mónica, antes de seguir, quiero preguntarte si de pronto hay alguna pregunta del público. No, hasta el momento todas se han aclarado muy bien, Guido. Ahora el señor Carlos Mario nos hace una pregunta muy práctica de Belén de Umbría. ¿Cómo debo hacer la aplicación? ¿Es necesario tapar el fertilizante? Muy buena pregunta también, porque pues es otra de las partes que debemos tener en cuenta en el momento de la aplicación. Y yo quiero, Mónica, que me acompañes. Les voy a mostrar y les voy contando cómo se debe hacer la aplicación. Ven despacio, acuérdate, para que se vea bien. Lo primero que debe hacer el agricultor es que lo mejor es que el fertilizante entre en contacto directo con el suelo, ¿sí? Para que este fertilizante tenga mejor asimilación por parte de la planta y se solubilice rápidamente. Entonces, las aplicaciones en estas partes que estamos hoy, que es relativamente plana, las debemos hacer en la gotera del árbol, los 50 gramos que hablamos ahorita, en toda la corona del árbol alrededor. Pero recordemos que si estamos en una zona donde es muy pendiente, solo aplicamos la mitad, la parte superior, solo la mitad del plato. O sea, en media luna, como en muchas partes de Colombia lo llaman. Perfecto, Guido, nos queda todo muy claro. Bueno, no sé si de pronto tengamos más preguntas. Yo quiero que recapitulemos un poco y hagamos como un resumen de lo que hemos visto hoy, para que nuestros agricultores se lleven claramente qué es lo que deben hacer. Entonces, en el momento de aplicar para prefloración es este, como ya les indiqué al principio. ¿Con qué producto? Con Yaraliba Nitrabor. Si lo aplicamos solo, 50 gramos. Si lo aplicamos
en combinación con otros productos debe ser en combinación 2-1. Aplicar, si la combinación es 2-1, debemos aplicar entre 80 y 100 gramos por planta. ¿Y cómo lo debemos aplicar? Como les acabo de explicar, en zonas que son relativamente planas, lo aplicamos alrededor del plato en la gotera del árbol, alrededor de todo el plato. Pero si estamos en una zona pendiente, lo aplicamos en la parte superior de la ladera en forma de media luna y que quede en contacto directo con el suelo. No sé, Mónica, si tenemos de pronto algunas otras preguntas. No, por ahora no tenemos, no nos han... Ya seguimos con el video, Guido. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que se conectaron. Espero que les haya quedado claro hoy en nuestro lanzamiento de la campaña de Yaraliba Nitrabor. Si tienen más dudas, preguntas, las pueden hacer a través de nuestras redes sociales y con gusto las atenderemos. Y sin más que decir, los dejo con el siguiente video. Gracias. Este cafetal se ve excelente, con mucho vigor y desde ya promete una gran cosecha. Para más y mejor café, antes de la primera flor, aplica Yaraliba Nitrabor. Amigo caficultor, es importante aplicar Yaraliba Nitrabor en etapa de prefloración, porque promueve una floración abundante, mejorando el cuajado de flores a frutos. Genera mayor resistencia y sanidad en la planta. Además, Yaraliba Nitrabor Pro Zinc suministra zinc de alta eficiencia, esencial para la formación de entrenudos y nuevos brotes. Ten en cuenta que bajo un modelo de 4 abonadas por ciclo, debe aplicar en prefloración a una dosis de 50 gramos por planta. Y bajo un modelo de 2 o 3 abonadas por ciclo, debe aplicar Yaraliba Nitrabor en mezcla con embajador, en una relación 2-1, a una dosis de 100 gramos de la mezcla por planta. Aplica en la gotera alrededor del árbol, cuando esté en zona plana y en media luna en zonas de ladera, asegurando el contacto directo con el suelo. Para más y mejor café, antes de la primera flor, aplica Yaraliba Nitrabor.